El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, se ha reunido en estos últimos meses con representantes empresariales de toda la comunidad valenciana para mostrarle la oferta de suelo industrial del municipio y sus incentivos fiscales, con el objetivo de que las empresas se instalen en el polígono industrial de La Esperanza. Por ello, con la finalidad de seguir avanzando en la oferta de suelo industrial competitivo a las empresas que deseen implantarse en Segorbe, el alcalde mantuvo una reunión en Madrid el pasado día 20 con el director de producción del SEPES para poder articular un procedimiento a través del cual se instalen empresas en el polígono industrial de La Esperanza. Hemos hecho mano de la ley y nos encontramos con dos circunstancias. Una, que cuando estos empresarios que tienen parcelas compradas en el SEPES las compraron con la condición de que en un año edificarían. O sea, dentro de lo que han firmado, dentro del contrato de la compra, el compromiso de que al año estarían edificando y estarían constituyendo sus empresas. En caso contrario, que eso no fuera así, en caso contrario, como ocurre, de que no se haya construido, ellos son conscientes de que ese terreno lo puede recomprar perfectamente el SEPES o cualquier otra institución o persona que autorizadamente lo pueda comprar. Entonces estamos haciendo uso de esa cláusula que está en los contratos de las personas que han comprado terrenos en el polígono experto. Por otro lado, tanto la ley estatal del suelo como la ley valenciana del suelo también dicen claramente que aquellos suelos industriales no pueden estar más de un año sin edificabilidad. La administración puede adquirirlos bien de buena voluntad o bien a través de una expropiación por interés social. Ante la situación actual, el Ayuntamiento ha remitido un escrito a cada uno de los titulares de las parcelas que se encuentran sin construcción alguna, con el fin de conocer si en breve periodo de tiempo van a proceder a solicitar licencia de obras para posteriormente edificar en dichas parcelas o, por el contrario, como consecuencia de la actual coyuntura económica, han desistido de realizar proyecto alguno. Nos situamos dentro de las ofertas industriales más competitivas de la Comunidad Valenciana. Por lo menos la consulta que he hecho a través de las cámaras de comercio, en efecto, hoy en día sería Segorbe uno de los polígonos más competitivos para la ubicación de empresas que se quisieran ubicar. Esto, si le añadimos los beneficios fiscales y los condicionantes de, digamos, que está poniendo el Ayuntamiento en favor de aquellas empresas que crean empleo, quiere decir que nos vamos a situar dentro de aquellas localidades y de aquellos polígonos con más posibilidades a priori para la ubicación de empresas que se quieran instalar de nuevo y quieran buscar suelos baratos. En estos momentos son varios ya los industriales que están manifestando su disposición a vender parcelas. Pero yo creo que es un paso importantísimo el que hemos hecho. La respuesta de los industriales que han recibido la carta en su gran mayoría es satisfactoria. Se encuentran en una situación en la cual renuncian públicamente por escrito de que su intención, debido a la coyuntura económica, no puede continuar y no van a poder continuar, y estarían agradecidos y contentos que encima se les recomprara ese pasivo que tiene ahí para convertirlo en activo, que es lo que necesitan. Por lo cual, quitado concretamente uno o dos que no les parece bien y les gustaría negociar ellos su precio, cosa que les hemos dicho que no va a ser posible. Por lo tanto, el Ayuntamiento va a actuar de intermediario creando una bolsa de suelo industrial cuyo precio ha establecido el SEPES, que será igual al coste por el que en su día compraron, más el IPC acumulado desde la fecha de su adquisición, por lo que estamos hablando de un precio de venta entre 60 y 70 euros metro cuadrado totalmente urbanizado. Porque el mecanismo es el siguiente: el señor que vende su parcela se la vende el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento le llama al señor X y le dice: el señor Y te quiere comprar esta parcela por este dinero. Y este señor dice: de acuerdo. Y entonces el Ayuntamiento hace de árbitro de la compra. Se realiza la compraventa, el Ayuntamiento hace un informe favorable a esa compraventa, se transmite al SEPES y el SEPES adjudica al nuevo propietario. ¿Qué quiere decir? Que si se hiciera a espaldas del Ayuntamiento, como se debe de comunicar al SEPES para legalizar y para que el notario pueda dar el visto bueno a la compraventa, si el SEPES no recibe un informe previo del Ayuntamiento como que está de acuerdo en esa compraventa,
esa compraventa nunca se podrá escriturar ni nunca se podrá realizar. Por todo ello, el Ayuntamiento espera obtener una bolsa de suelo industrial disponible de entre 50.000 y 60.000 metros cuadrados a un precio competitivo y pudiendo beneficiarse de una serie de ventajas fiscales que actualmente dispone el Ayuntamiento para empresas que se ubiquen en Segorbe y generen empleo. Que vamos a dirigirnos a todas las asociaciones empresariales para decirles, mire, aquello que le dijimos que teníamos estos polígonos y que se podían ubicar, ya además disponemos de estos metros, que pueden ser parcelas que van desde 1.000 hasta 5.000 metros cuadrados, y que el precio sería este, más los beneficios que son estos, a una persona que viniera le resultaría bastante más económico venir a Segorbe que ir a otra localidad o a otro lugar que realmente le va a costar más caro. El próximo martes 31 de enero tendrá lugar en el Centro CEDES de Segorbe un taller de creatividad e innovación dirigido a empresas pertenecientes a la zona de influencia CEDES. La supervivencia de una compañía, aparte del crecimiento y la prosperidad, más y más depende de su habilidad para generar un flujo constante de ideas que se pueden convertir en nuevos productos, servicios, procesos y nuevos modelos de negocio. Para ello se requiere un estado mental diferente y ciertas destrezas y prácticas que tienen que ver con ideas, experimentación, comunicación y toma de riesgo. El taller de creatividad e innovación consiste en explicar y trabajar el proceso creativo con un grupo limitado de asistentes para poder implementar las técnicas y aplicaciones que en este se explican y mantener un alto nivel de interacción y participación. El taller se compone de tres áreas: fundamentos, técnicas y aplicaciones, como la creatividad y el desarrollo personal y el entorno profesional, cómo trabajar en equipo, lluvia de ideas y cómo evolucionar e innovar el modelo de negocio. El taller es gratuito, pero las plazas limitadas, así que si estáis interesados aún tenéis tiempo y no dudéis en solicitar vuestra participación escribiendo al jimeno@dicap.es o llamando al teléfono 964-25-66-81. Por la inscripción se realiza por orden de entrada de las solicitudes. El pasado miércoles 11 de enero, el Centro de Transfusión hacía un llamamiento a la sociedad valenciana por encontrarse en una situación de reservas de sangre muy preocupante. Solo se tenía la seguridad de servir a los hospitales en los siguientes 2 o 3 días. Ahora la situación parece que mejora, aunque como comenta el doctor Roy, director del centro, es cierto que las reservas se han incrementado y poco a poco se va recuperando gracias a la colaboración de todos los vecinos de la comunidad, por lo que no pueden ni deben bajar la guardia. Durante los siguientes días, al llamamiento, muchas campañas de donación en las ciudades de Valencia, Castellón y sus provincias han duplicado o incluso triplicado, es decir, donde se esperaban 55 donantes, se han convertido en 117. Así pues, la situación ha mejorado, todavía no se ha estabilizado el stock. Hacen falta 190.000 donaciones de sangre al año para mantener las reservas del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Gran parte de la actividad hospitalaria está condicionada a su utilización. El consumo diario de sangre en los hospitales valencianos es de unas 800 unidades todos los días del año. Cada minuto se administra sangre a un derivado de la misma y un solo paciente con leucemia, por ejemplo, necesita durante su tratamiento la donación de más de 250 personas. En los próximos años las necesidades de sangre se van aumentadas en más de 40.000 unidades al año. Lo más importante es que todas estas necesidades se cubren gracias a la generosidad de los donantes. Recordarles que la unidad móvil del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana estará en Segorbe este viernes de 5 a 8 y media de la tarde y en Soneja lo hará el 13 de febrero. Navajas acogió desde el pasado jueves y hasta el domingo los 110 componentes de la banda federal, los cuales se ocuparon en estos 4 días para preparar el repertorio del primer concierto de la temporada, Estampar Mediterránea de Leopoldo Bagenti y para finalizar Pinos de Roma de Ottorino Respighi. Por lo tanto, los vecinos de Navajas, al igual que la gente de la comarca, pudieron asistir el domingo a las 12:30 al ensayo que ofreció la banda federal en el Auditorio Municipal Amuna. El 28 de enero se ha convertido en ese día que tantas niñas valencianas sueñan con vivir, cargado de emociones, vivencias inolvidables y mucha alegría. Un día de los más emocionantes, concretamente la vida de las 12 mujercitas, y entre ellas este año se encuentra Valeria Sánchez San Lorenzo, de raíces y residencia segorbina.
Tiene 10 añitos y estudia en el Colegio La Milagrosa. El emblemático Palau de la Música se convirtió el sábado en un mundo mágico, un mundo donde personajes de Disney dieron la bienvenida a la fallera mayor infantil de Valencia, Rocío Pascual Candel. La Bella y la Bestia, junto a Gastón, Lumière y la señora Potts. Pocahontas, la princesa Jasmine y Aladín, Hércules y Mickey y Minnie, con una vestimenta muy apropiada para el acto, aparecieron de falleros. Incluso Lucho, Lulila, Lulu y Lupita, los Lunis, quisieron acompañar a Rocío en su solemne exaltación. Su actuación fue de las más animadas de la tarde. Hicieron levantar a todo el público de su asiento hasta la alcaldesa, Rita Barberá, y bailar al ritmo de la conocida canción «Soy una taza». Minutos después de esta sobredosis de energía dada por el mundo repleto de magia de Disney, llegó por fin el deseado momento, el nombramiento y la imposición de las bandas de la Fallera Mayor Infantil 2012 y a su corte de honor. El acto finalizó con la banda municipal de Valencia tocando el himno de Valencia y el de España. Y todo lo que empieza bien acaba aún mejor. Vicente Caballer exhibió un espectáculo de fuegos artificiales en los jardines del río Turia. El Tecopal Fútbol Salas de Segorbe consiguió mantener el liderato tras empatar a 3 con el Burriana en un encuentro trepidante en el que los chavales de Sergio Calduch fueron los que buscaron con más insistencia la portería rival y que terminó decidiéndose a falta de 59 gracias al excelente tanto anotado por los visitantes. La primera mitad, que fue dominada por completo por los segorbinos, concluyó con la victoria momentánea del Tecopal por 2-1. En ella el Tecopal buscó con determinación el marco visitante y llegó a adquirir una renta de 2 tantos. Pero en el último minuto y de doble penalti, el Burriana consiguió recortar distancias. Tras la reanudación, el partido estuvo claramente determinado por las faltas, ya que ambos equipos acumularon su quinta infracción cuando quedaban por disputarse más de 10 minutos. El Burriana empató el choque a 2 nada más volver de vestuarios, pero el Tecopal se rehizo y volvió a adelantarse. Cuando parecía que el triunfo iba a quedarse en Segorbe, una sensacional jugada individual de los visitantes ponía el definitivo 3-3 a falta de menos de un minuto para que sonara la bocina. Diego Torres en 2 ocasiones y Dani Palomar fueron los goleadores de un equipo que se dejó la piel para continuar liderando la tabla una semana más. Destacar una vez más el sensacional aspecto que presentó la grada del pabellón municipal, repleta de una afición ilusionada con los suyos y que se convirtió en un jugador más con el que hacer frente al poderoso equipo burrianero.